Femenino, débil, endeble. Masculino, varonil, enérgico. Periquear, dicho de una mujer que disfruta de excesiva libertad. Cocinilla, hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia. Madre de familia, mujer casada o viuda a cabeza de su casa. Huérfano, dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre. ¿Crees que actualmente hay igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, creo que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Creo que sí que hay igualdad entre hombres y mujeres. No, yo creo que no. No. Creo que no hay igualdad, vamos. ¿Consideras que existe sexismo lingüístico? Considero que lo existe. Es tan simple como un hola a todos. Ya se está implicando género masculino más que femenino. Sí, está claro. Yo creo que sí. 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 La vigente edición del diccionario de la Real Academia Española recoge acepciones que invisibilizan o menosprecian a la mujer, como es el caso de la definición de femenino como débil o endeble y de babosear como obsequiar a la mujer con exceso. Estas y otras polémicas acepciones serán modificadas o eliminadas en la próxima edición que la Academia prepara y que dará a luz en octubre con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su fundación. ¿Es el lenguaje un reflejo de la sociedad o un elemento socializador básico? ¿Favorecerán los cambios en el papel un cambio real en la sociedad española? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, hablaremos con Isabel Tajahuerce, profesora de Comunicación y Género y delegada para la Igualdad en la Universidad Complutense de Madrid. Yo te puedo decir que, para mí, el sexismo lingüístico es no nombrar en femenino. Si piensas, el mundo está nombrado en masculino. Somos los ciudadanos, con toda la carga ideológica que el tema de ciudadano lleva, porque desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el ciudadano fue hombre. Y hasta hemos llegado a utilizar hombre como genérico cuando hombre, no es persona, ¿no? Fíjate hasta qué punto se interioriza lo masculino. Utilizando un lenguaje que sea inclusivo, por ejemplo, porque tenemos que decir los ciudadanos cuando podemos decir ciudadanía, ¿no? Poquito, pero por lo menos algunas barbaridades obviamente deben ser eliminadas, pero hay mucho más que cambiar, Yo creo que es imprescindible que se empiece a nombrar a las mujeres y que no se puede construir la igualdad desde un lenguaje absolutamente masculino. Tras escuchar las diversas opiniones, se observa que la desigualdad continúa latente en muchos ámbitos de nuestro día a día, aunque ya se aprecian cambios en el ideario de la gente, especialmente entre los jóvenes. Esto sugiere que poco a poco se irán conquistando nuevas metas en el camino hacia la igualdad, pero este progreso es cosa de todos.